Hola, hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy, a esto que es Carufit. Hoy quiero enseñarles, quiero mostrarles cuáles son algunos de los ejercicios que pueden ser muy, muy útiles para poder combatir, chan, chan, la salera. Pero antes quiero hablarles de Bluekin. ¿Sabías que con Bluekin podés mejorar tu piel, tu vista, tus uñas, como siempre quisiste? Bluekin es el mejor antioxidante porque es potente y natural, extraído de las mejores cosechas de arándanos. Bluekin fortalece la matriz del colágeno, brindando un mejor aspecto a la piel, al cabello, a las uñas y refuerza tu sistema inmunológico. Bluekin, porque lo natural es cuidarte. El primer ejercicio a realizar se llama remo bajo neutro y vamos a realizar este ejercicio con una goma. Vamos a necesitar también una colchoneta y voy a mostrarles a continuación cómo se realiza de manera correcta el ejercicio. Lo primero a realizar, vamos a colocar la goma y la goma va a quedar sostenida así como están ustedes viendo en la planta del pie. Vamos a estirar la goma. Vamos a volver a soltar la goma, vamos a volver a estirar, soltar, estirar y soltar. Hay que mantener la presión en las escápulas. ¿Qué son las escápulas? Esta zona de la espalda, que es la zona en donde se unen básicamente los músculos. En este segundo ejercicio vamos a trabajar específicamente el músculo del tríceps y vamos a usar una silla para que vean ustedes que las sillas son súper importantes, no solamente para sentarnos en casa. El glúteo va a bajar y van a empezar a sentir que el tríceps empieza a quemar. Vamos a arrancar con el ejercicio, vamos a cruzar los pies, vamos a bajarnos y vamos a dejar los brazos a la altura de los hombros. Lo que básicamente necesitan es realizar este movimiento. Hoy vamos a armar un almuerzo o una cena saludable, ahora que ya conocen las diferencias entre las distintas fuentes de proteínas y distintas fuentes de carbohidratos. Medio plato es lo que corresponde a una ensalada dentro de un plato. Voy a agregar las batatas, que son las fuentes de carbohidratos. No le tengan miedo a los carbohidratos. Hay personas que dicen que para bajar de peso solamente se tienen que usar fuentes de proteínas, pero realmente se pueden usar los carbohidratos. Y vamos a agregar la proteína, ¿ok? Entonces, platito listo, platito armado. Tengo dentro del plato, la mitad del plato lo ocupa la porción de ensalada. Del otro lado tengo la proteína y ya de este cuartito del lado de plato tengo el carbohidrato. Llegamos al final del capítulo del día de hoy. Espero que toda la información que les pudimos brindar sea útil para ustedes del otro lado y por sobre todo que pongan en práctica todo lo que vamos mostrándoles, porque tengo un equipo también trabajando conmigo de este lado. Ustedes del otro lado tienen que poner de su parte para poder ver una evolución y no solamente pensar en llegar al verano, sino que poder tener mejor hábitos y hábitos saludables para una mayor calidad de vida.